Buenas noches, les saluda Maricela Arañar. Hoy viernes 27 de abril del 2012, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. El índice general de la semana de la Bolsa de Valores de Lima cerró con una baja de 0.1%. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno positivo. El índice general de la Bolsa local cerró con un alza de 0.48%. El índice selectivo ascendió en un 0.45%, mientras que el índice nacional de capitalización en Inca subió en 0.51%. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo aumentó con un 0.72%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 16.53 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada fue la de Intergroup Financial Services con un total de 4.66 millones de dólares. Los metales preciosos subieron al tiempo que unos datos de crecimiento económico menores a los esperados en Estados Unidos afectaban al dólar contra el euro y a un reporte que avivó las expectativas de que la Reserva Federal lance una nueva ronda de alivio monetario. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. El día de hoy el petróleo recortó pérdidas tras unos decepcionantes datos económicos en Estados Unidos que reavivaron las esperanzas de una mayor inyección de liquidez de la Reserva Federal para impulsar la débil recuperación económica. Bajo este contexto, el crudo Brent de Londres subió en 0.73% para cerrar en 119.63 centavos de dólar el barril, mientras que el petróleo estadounidense West Texas Intermediate subió en 0.84% para cerrar en 104.75 centavos de dólar el barril. Respecto a las monedas extranjeras, el euro subió al cierre de hoy alcanzando 1.342 euros por dólar, mientras que el yen bajó cotizándose en 80.36 yenes por dólar. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron terreno positivo, apoyadas en los sólidos resultados empresariales, aunque limitado por las cifras que mostraron un crecimiento económico del país más débil de lo esperado. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. En cuanto a las bolsas latinoamericanas, estas mostraron resultados mixtos al cierre. Respecto a la bolsa de Brasil, el índice Bovespa cerró con una baja de 0.81%. La bolsa mexicana cerró al alza, es decir que el IPC subió en 0.29%, mientras que el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile subió al cierre de hoy con 0.36%. Y por último, la bolsa de Colombia aumentó en 0.3%.
Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron resultados mixtos en su rendimiento durante la semana. Es así que el índice general cerró con una baja de 0.1%. Por su parte, el índice selectivo aumentó en 0.2%. El índice nacional de capitalización, el INCA, subió un 0.9%, mientras que el índice de buen gobierno corporativo también cerró en positivo con 1.5%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto negociado en la semana fueron las de Intergroup Financial Services, con un monto de 10.63 millones de dólares. Entre otras informaciones, la BBL está celebrando sus 155 años y estará regalando más de 17 mil soles en premios en el tercer concurso fotográfico Fotobolsa 2012. Mándanos tus mejores fotos desde este 29 de abril hasta el 1 de julio. El tema debe ser acerca del crecimiento económico en los últimos 155 años. Hay nuevas bases, nuevos jurados y tu voto en Facebook podrá hacer ganar una foto. Así que para mayor información solo tienes que ingresar a www.fotobolsa.pe. Y finalmente, no se olviden de participar en el concurso de simulación de inversión en bolsa más importante del país, Reto Inversión Virtual. Podrás realizar operaciones de compra-venta como si fueras trader del mercado de valores peruano. Inscríbete gratuitamente en www.retoinversión.com. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Coril Sociedad Agente Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información, me encuentras en www.bvl.com.pe. En el blog de la Bolsa de Valores de Lima, www.blogbvl.pe. Si deseas saber más sobre el funcionamiento de la bolsa, solo tienes que ingresar al siguiente link, www.labolsaencuatropasos.com. Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día lunes.